que el propósito es preparar información en documentos electrónicos mediante programas de aplicación para resolver diferentes tipos de problemas de su entorno, en donde se permita la transmisión de la información de forma congruente, coherente y organizada. Es importante que conozcamos asimismo las competencias a desarrollar dentro de este módulo. Dentro de ellas vamos a encontrar las competencias genéricas y las competencias profesionales. En las competencias genéricas vamos a encontrar que una de ellas es enfrente a las dificultades que se le plantean y es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades. Asimismo, administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus metas. Y por último, maneja la tecnología de la información y la comunicación para obtener información y poder expresar así sus ideas. Las competencias profesionales que va a obtener el alumno al finalizar este módulo es la integración de la información digital mediante la creación de documentos electrónicos empleando software de aplicación como lo es los procesadores de texto, los editores de imágenes, y él podrá trabajar de manera responsable en el ámbito escolar y dentro de la vida cotidiana. En este es un módulo 1 que lleva por título Gestión de archivo de texto. Vamos a aprender entonces a desarrollar el tema número 1, como lo son las herramientas de inserción y sus respectivos subtemas. Dentro de ello vamos a encontrar así rapidísimo las ilustraciones, la inserción de vínculos, la inserción de encabezado y pie de página, así como la inserción de textos, símbolos y tablas. Vamos a abordar el tema número 1, que refiere a las herramientas de inserción. Lo primero que vamos a hacer es abrir un documento de Word y posicionarnos sobre el menú Insertar. Seleccionamos con un clic y si ustedes pueden observar, existen diferentes apartados como páginas, tablas. En esta ocasión vamos a trabajar ilustraciones. Y lo primero que vamos a hacer en este momento es insertar una imagen. Vamos a seleccionar el icono de imagen y vamos a ubicar el lugar a donde nosotros tengamos una imagen ya descargada de internet o una fotografía, ¿sí? En esta ocasión, yo voy a insertar a esta PC que tenemos por aquí. Si ustedes pueden observar, si yo quiero realizar un movimiento de esta imagen, no lo puedo hacer. Entonces, tengo que aplicar un formato específico y me voy a este icono que encontramos en la parte derecha superior. Con clic vamos a elegir la opción con ajuste de texto estrecho, ¿sí? Para que ahora sí pueda yo hacer mi imagen más pequeña y la pueda yo mover hacia el lado que más me guste. Volvemos al menú Insertar y yo voy a insertar ahora una forma, ¿sí? La que a ustedes más les guste. En esta ocasión voy a seleccionar esta que tenemos en pantalla, a esa misma forma, para que yo pueda hacer movimientos y colocación de forma en el lugar que a mí me guste, siempre tengo que aplicar el ajuste de texto estrecho, ¿sí? Así también voy a poder modificar el estilo de la forma. Con doble clic sobre la forma se va a activar esta pantallita que dice estilo de forma. Le voy a poder yo asignar un color de relleno, le voy a poder asignar un contorno de forma y asimismo un efecto de forma, el efecto que más les llame la atención. En este caso va a quedar de esa manera. ¿Ok? ¿Qué más podemos hacer? Nuevamente al menú Insertar y ahora voy a insertar un Smart. ¿Sí? Voy a seleccionar el que más me llame la atención. Por ejemplo, yo quiero este. Lo seleccionamos y aceptamos únicamente. Me va a aparecer en la parte de abajo. Lo primero que vamos a hacer con este es hacerlo más pequeño y volver. Clic derecho, elegir ajuste de texto estrecho. ¿Ok? Lo tenemos ya ahí en pantalla. Vamos a jalarlo tantito del lugar y lo vamos a poner debajo de los dos primeros o mejor en medio de los dos anteriores. ¿Qué podemos hacer a ese Smart? Lo mismo, con dar doble clic sobre él podemos hacer el ajuste de color de acuerdo a la presentación que nosotros vayamos a realizar. Vamos nuevamente al menú Insertar y ahora voy a insertar un gráfico, ¿sí?
Vamos a elegir la opción que normalmente se trabaja, que es la gráfica de barras. La vamos a tener aquí en la parte de abajo, ¿sí? Vamos a borrar la tablita porque ahorita no vamos a referirnos a los datos y volvemos a hacer el ajuste estrecho. Ahora sí lo hacemos más chiquitito de acuerdo a nuestras necesidades y en esta ocasión lo vamos a alzar un poquito hacia la parte de arriba que se encuentre con las demás, ¿no? ¿Qué podemos hacer a ese gráfico? Le vamos a cambiar el color a sí mismo y le podemos cambiar también el diseño. No quiero que esté en forma vertical, bueno, lo voy a hacer en forma horizontal. Quiero que estén separados, pues también puedo hacer ese tipo de cuestión. Si no quiero esta gráfica de barras, me voy simplemente a cambiar el modelo, el color, el diseño y el tipo de gráfico. La voy a modificar a una gráfica circular representativa. Entonces selecciono y automáticamente me va a generar a mí ese cambio. Es importante que todos ustedes puedan verificar la secuenciación o realmente la serie de pasos a realizar para poder hacer todos estos cambios que estoy mencionando. Ahora, vamos entonces a guardar el documento y lo vamos a colocar en esta ocasión en el escritorio, ¿sí? Y le vamos a poner como título prueba 1. Prueba 1. ¿Ok? Ya lo tenemos guardado. Vamos ahora nosotros a cerrar y nos vamos a ir con el tema número 2, que es el tema de los vínculos. En esta ocasión yo ya tengo abierta mi presentación electrónica y me voy a ir a la explicación de cómo insertar un hipervínculo. Aquí ya tenemos un subtítulo llamado más información de herramientas de inserción. Simplemente me voy a ir al menú insertar y voy a elegir la opción que dice hipervínculo. Con un clic voy a seleccionar y me va a enviar una pantalla como la que están ustedes observando. Voy a vincular esta presentación con un archivo Word que dice más información de herramientas de inserción, ¿sí? En esta ocasión vamos a seleccionar la opción que dice prueba 1 y le doy clic sobre el botón de aceptar. Si ustedes pueden visualizar, ahora me marca en un color diferente y me marca con una línea el hipervínculo que acabamos nosotros de seleccionar. Entonces vamos a comprobar si realmente se hizo la inserción del hipervínculo. Entonces me voy aquí y selecciono más información de herramientas de inserción y en forma automática me va a abrir el archivo al cual está vinculada esa información y aquí lo tenemos en pantalla. Corroborando el dato que es correcto, entonces vamos a trabajar ahora el subtema siguiente, que es la inserción de encabezados y pie de página. Me voy nuevamente al menú insertar, elijo la opción de encabezado. Voy a seleccionar la opción número 1 que dice en blanco y si ustedes pueden observar en automático me aparece y me muestra a mí que ahí puedo colocar el encabezado. Con la tecla suprimir voy a entonces a borrar y voy a colocar el encabezado, que es Colegio de Bachilleres de Chiapas, plantel 81, y le colocamos el título Miguel Hidalgo y Costilla. Ya que tenemos nuestro encabezado, lo vamos a seleccionar y nos vamos a ir al menú inicio y ahí podemos darle un poquito más de forma a nuestra presentación de encabezado. Si ustedes pueden visualizar de esa manera, es muy simple y muy fácil aplicar un encabezado. Ahora, ¿cómo voy a aplicar un pie de página? Con el simple hecho de seleccionar en la parte de arriba mi encabezado, en automático me aparece en la parte de abajo mi pie de página y ahí voy a colocar el nombre del alumno, ¿sí? Rosanelli Palomeque López.
Ya tenemos el encabezado y el pie de página. ¿Cómo corroborar que me va a pasar el encabezado y el pie de página a la hoja siguiente? Simplemente voy a dar clic en la parte del medio de la hoja y con un Enter voy a validar o voy a corroborar y a verificar que sí se haya aplicado y que quede fijo mi encabezado y mi pie de página a todas las demás hojas que vamos nosotros a ir trabajando. Ya lo tenemos allí, entonces nos bajamos a la hoja número 2. Ahora vamos a insertar un texto. Nos vamos a ir al menú Insertar, vamos a seleccionar la opción que indica cuadro de texto, seleccionamos la opción número 1, oprimimos la tecla Suprimir y podemos nosotros entonces iniciar con el escrito y vamos a anotar la informática. Es una herramienta útil para el desarrollo de habilidades en el ámbito escolar de la actualidad. ¿Sí? Ya tenemos nuestro texto, vamos nosotros a poder aplicar a ese texto un formato, una alineación al centro, alineación a la izquierda, a la derecha, simplemente una justificación. Vamos a poder cambiar a ese texto el color de la letra, ¿sí? El color del fondo. Si yo quiero que lleve un fondo, se lo vamos a colocar. Si no quiero el fondo, simplemente le digo sin color, ¿sí? Sin color. Siempre que nosotros vayamos a hacer la aplicación de un efecto, tenemos que seleccionar el texto para que nos genere esa modificación. Si no, no se lleva a cabo. Si ustedes pueden visualizar, se ve fea esa línea de contorno. Bueno, vamos a quitársela. Entonces, le damos clic derecho y vamos a elegir la opción de formato de forma. ¿Sí? Y ahí, si ustedes pueden ver, dice línea. Le vamos a indicar sin línea, que quede transparente para que yo lo pueda mover hacia el lado que a mí más me guste, ¿no? Tenemos ya ahí la inserción de ese texto. Ahora vamos nosotros a insertar símbolos. Nuevamente seleccionamos el menú Insertar y nos vamos a ir acá sobre la parte derecha, en la parte superior, y elegimos la opción de símbolos. Seleccionamos y agregamos el símbolo tal cual lo están ustedes observando, el que ustedes gusten, ¿sí? Si no encontramos el símbolo que necesitamos allí, simplemente seleccionamos la opción de más símbolos. Y en forma automática vamos nosotros a ver los conjuntos matemáticos, los símbolos de moneda, de acuerdo a lo que ustedes estén manejando en ese momento. Y por último, vamos nosotros a realizar un proceso de inserción de tabla. Nos vamos a ir al menú Insertar sobre la opción que dice Tabla. Vamos a elegir nuevamente la opción de Insertar y es importante que nosotros sepamos en qué posición están las columnas y en qué posición están las filas. Acuérdense que las columnas están en posición vertical y las filas están en posición horizontal o acostaditas. ¿Ok? En esta ocasión voy a elegir una tabla de dos columnas y de cuatro filas. ¿Sí? Y simplemente seleccionamos la opción de aceptar. Ya lo tenemos sobre ese lado. Vamos nosotros a colocar, por ejemplo, nombre del alumno en nuestro primer campo y vamos a elegir en la parte de lado la matrícula del alumno. ¿Sí? Ustedes dirán, ¿cómo podemos aplicar un efecto a nuestra tablita? Bueno, simplemente me voy a ir sobre este lado a la posición de estilos y voy a poder agregar el estilo que yo quiera. Me regreso al menú de inicio y voy a centrarlo, ¿sí? Seleccionando solamente el nombre del campo. Si yo quiero darle un espacio más amplio, una opción es dar Enter de la parte final del campo o al inicio para que quede en la parte del medio, tal cual lo están ustedes observando. Si le quiero cambiar el color al nombre del campo, simplemente voy a seleccionar y voy a agregar el color que yo quiera, ¿sí? El que más me guste, el que más me llame la atención o el que se vea mejor representativo para la actividad que voy a presentar. Si quiero ampliar un poquito la fila, simplemente le doy Enter,
a cada una de mis filas y la amplío y se ve de la siguiente manera. Bueno, jóvenes, eso es todo. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Espero y les quede clara la información. Hasta luego. Colegio de Bachilleres de Chiapas. Gobierno de Chiapas.